Bienvenidos, esta es una nueva edición de Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Y en la sede del Colegio de Médicos estamos con el doctor Jorge Rosell, integrante del Consejo Directivo, y el doctor Salvador Lograso, presidente del Colegio de Médicos Bonaerense y también del Distrito 2. La semana anterior anunciamos la realización de la reunión de Confemeco, las federaciones, los consejos profesionales de toda la República Argentina. Y hubo gente de Jujuy a Santa Cruz. Hubo representantes de todos lados y con muchos de ellos hablamos. Pero antes quisimos preguntarle, doctor Lograso, ¿cómo fue la reunión? Mire, la reunión fue muy interesante. Lamentablemente hubo algunas ausencias que la distancia a veces no hace fácil llegar a Buenos Aires y no hace fácil llegar hasta Avellaneda. La gente está con temor, por lo tanto a veces hay ausencia plenamente justificada. Y la reunión fue muy, muy, muy interesante porque se han tratado temas de capacitación, problema de educación a distancia, se está analizando la problemática del valor de la hora médica y el valor de la consulta. Tomamos conocimiento de la problemática y las dificultades que tienen los colegios y consejos de la República Argentina. Se está haciendo gestiones, sobre todo en la provincia de Mendoza, para tener colegios de médicos. Escuchamos a la gente de la Pampa y de la Patagonia, realmente con problemas que son iguales o peores que los nuestros. En suma, parecería ser, y reitero, de que la salud en la República Argentina no le importa a nadie. Bien, vamos a escuchar, nosotros también, y después cuando volvamos charlamos un segundito con el doctor Rosell, vamos a escuchar la palabra de los representantes de distintas provincias. Usted va a escuchar a la gente de Jujuy, de Córdoba, de Santa Fe, de La Pampa, va a escuchar muchas opiniones y va a ver que hay un denominador común. De eso hablamos cuando volvamos. Bueno, el doctor Jorge Maldonado, presidente del Consejo Médico de La Rioja, y junto con él el doctor Enrique Bedini, uno de los integrantes de la comisión directiva. Doctores, empezamos con usted, doctor Maldonado, no porque sea el presidente, sino porque él me dijo que el que tiene que hablar es usted. Cuéntenos, ¿cómo está la situación de la salud y de los médicos en La Rioja? Bueno, el tema de salud en La Rioja está bastante... diríamos, está en crisis. En cuanto a los médicos, están mal pagados, tienen sobretrabajo, están muy acosados. Entonces, es una situación en la cual nosotros estamos trabajando y hemos solicitado una audiencia con el nuevo ministro de Salud, que hace 10 días, 15 días que asumió, y otra con el director del Hospital de la Madre y el Niño, que es un hospital que cumplió un año la semana pasada, y se ha notado una falencia bastante, bastante importante en cuanto al manejo hacia los médicos por parte de los directivos. Entonces, queremos solucionar ese problema y, bueno, estamos ahí con la comisión en pleno trabajando y ver qué se puede hacer para mejorar eso. Doctor, usted me dice que ese hospital tiene un año de vida y ya tiene problemas. Y me dijo que la salud estaba en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque no existe una política de salud por parte del gobierno. O sea, para el gobierno y los ministros de salud que tuvieron anteriormente, la salud pública está radicada en dos lugares en la capital, en un hospital Vera Barro y la Madre y el Niño, y se olvidan del interior. Entonces, al olvidarse del interior de la provincia, eso trae aparejado que satura a los dos hospitales esto, entonces ahí vienen los problemas. Ahora, doctor Bedini, seguramente a usted también le toca de cerca esta situación, y uno piensa... el interior es siempre el que tiene menos posibilidades de acceder a la salud privada y requiere la salud pública. ¿No es un contrasentido lo que está sucediendo? Que entre otra cosa, digamos, no es ajeno a lo que pasa en el resto del país, ¿no? Seguramente. El problema principal allá es un problema de falta de incentivo de erradicación de los médicos en el interior. Hay una mala distribución de la población médica en la provincia. Hay un déficit de sueldos para el personal médico y paramédico en toda la provincia. Eso hace que críticamente falten especialidades en ciudades importantes del interior de la provincia. Críticamente faltan especialidades como anestesiólogos, como cirujanos generales, como traumatólogos, etcétera.
y los sueldos son bajos, el incentivo falta, el plan y el proyecto para organizar esta cuestión, hace falta ponerlo en orden para que pueda llevarse adelante esta cuestión, ¿no? Básicamente. ¿Qué responden las autoridades a los pedidos que ustedes han hecho? Siempre se caen en el tema de la falta de presupuesto, que ya se va a solucionar, que los gremios lo exigen y no hay respuesta, etcétera, ¿no? Es el problema de siempre. Y que se ve en muchas partes del país, por supuesto. ¿Sabe que yo veía ayer un raconto de Tato Bores? Durante 10 años seguidos, la situación... Él planteó durante 10 años seguidos el mismo problema. Y durante 10 años seguidos la respuesta fue igual. No hay presupuesto, pero ya pronto lo vamos a arreglar. ¿Usted confía en que esto va a ser así? Y tenemos que tener que confiar y tener una esperanza, porque el tema acá radica fundamentalmente en la mala calidad de salud que va a recibir la población. Y amén de eso van a empezar a pulular los juicios de mala praxis. Eso es, ya existen en La Rioja juicios de mala praxis, y bueno, todo esto debido a... Y se da el fenómeno también que yo observé cuando era maestro rural, de que doña María, la que cura con el trapito y con eso, también tiene mucho ascendiente en las comunidades del interior para atender en lugar de los médicos. Y sí, sí, ahí parte que sí, pero... Eso es peligroso. Y bueno, la gente del campo, ¿qué puede hacer? La gente del campo, ¿qué puede hacer? Si no existe el médico, no existe una enfermera en ciertos puestitos allá en el interior, entonces ¿cómo solucionan? Recurren a ese tipo de gente para calmar su dolencia, hasta tanto puedan llegar a un centro que le permita recibir la atención médica. Doctor Bedini, muchos dicen para ser médico hace falta tener vocación, y me hace acordar a las vocaciones sacerdotales. ¿Hay vocaciones de médicos en La Rioja? Sí, seguramente que sí, y se lo ve en muchos colegas, pero como le digo, el problema es ese, la falta de incentivo, la falta de respuesta del gobierno a una necesidad de la población médica de progresar, de tener la posibilidad de capacitarse, de tener la posibilidad de tener una mejora en su vida profesional. Es un grave problema actualmente. Por último, doctor Maldonado, estas reuniones de Confemeco sirven para que todos los médicos del país vayan uniendo voluntades y planteando problemas que pueden ser similares. ¿De acá puede salir algún proyecto de solución? Seguramente. Nosotros venimos a pedir una reunión de Confemeco que se realice allá en La Rioja. O sea, ellos nos darán la fecha. Y generalmente cada vez que van la autoridad de Confemeco, hay una reunión con el ministro de Salud de La Rioja. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Entonces, pero nuestra visita acá es por el tema de las especialidades médicas, en las cuales nosotros, Consejo Médico de La Rioja, quiere comenzar a tomar exámenes y otorgar las especialidades. Así que, bueno, para eso estamos acá. El doctor Carlos Díaz, consejero del Consejo Médico de la provincia de Santa Cruz, sin lugar a dudas, una provincia donde muchas veces se están puestos los ojos de todos los argentinos, ya que nuestra presidenta es de esa provincia. Y uno piensa, la salud debe ser maravillosa, ¿sí no? Sí, así es. La presidenta en realidad no es no es de Santa Cruz, pero sí vivió muchos años. El que era de Santa Cruz era el expresidente Néstor Kirchner. Que bueno, lo tenemos allá también, pero bueno, ahora está en su mausoleo, así que bueno, ya cambió de domicilio. Bueno, pero ¿cómo está la salud? Y la salud está en Santa Cruz, está en crisis hace varios años, o sea, se ha venido deteriorando. Hay que reconocer que en los tiempos de Kirchner la salud tenía un lugar preponderante. Por los motivos que sea, se destinaban muchos recursos a la salud, o sea, pero en este tiempo toda la provincia está en crisis y la salud en 5 años se ha venido deteriorando mucho, y la verdad que no vemos todavía una solución o una luz al final del camino, así que estamos... ¿Y el problema es, por ejemplo, en Río Gallegos, en el Calafate
o el problema es en los pueblos del interior? Y la, es general en toda la provincia. Si ya es en Río Gallego y en el Calafate, el problema es serio, ¿no? Sí, los problemas más, los pueblos más grandes de Santa Cruz son Caleta Olivia y Río Gallegos. Y después, bueno, Calafate también sería una de las ciudades más importantes, pero en realidad todos los pueblos, o sea, los más chicos a los más grandes, están sintiendo por ahí un poquito lo que es la crisis de la provincia. ¿Y cómo se traduce esa crisis en la salud? ¿Por falta de equipamiento, por falta de recursos, por falta de profesionales? Nosotros hemos tenido un éxodo de profesionales muy importante en lo que va en los dos últimos años. Se han ido muchos colegas. Y el problema es que no hay recambio, o sea, no hay, los sueldos no son tentadores como para que otros especialistas o colegas opten por Santa Cruz como una provincia para trabajar. Para, y encima, si a eso le agregamos la inclemencia del clima y otras, el desarraigo y todas estas cuestiones, se hace muy difícil conseguir gente que vaya a trabajar. Así que, pero bueno, lo más lamentable es la falta por ahí de respuesta que tenemos de parte de las autoridades, que por ahí no toman cartas en el asunto seriamente. Y bueno, después, eso por la parte de los médicos, y después, bueno, la falta de insumos, que también se resiente, ha mejorado un poquito ahora en este último año, pero de todas maneras no es lo mismo que la salud hace 5 o 6 años atrás, donde verdaderamente había una infraestructura de excelencia. Hoy se está deteriorando un poco, sí. Doctor, ¿cuáles son las expectativas por las cuales ustedes asisten hoy a Confemeco, a la reunión de Confemeco? Y la reunión de Confemeco, bueno, como decía mi otro colega, el tema de las especialidades médicas, que es un tema que se trata siempre y que siempre es abordado por acá por la reunión. Y después, siempre se tocan a veces algunos temitas gremiales, como la hora médico, la distribución de los médicos y otras cuestiones que son muy interesantes. Así que, bueno, agradecido por que nos reciban acá en su casa. Si usted está pensando en hacer un viaje, no deje de ir a quienes más saben del tema. Mérida Travel, la agencia de turismo por excelencia. ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calle 148 y 11, en pleno corazón de Berazategui, una de las mejores empresas de turismo de la zona sur. Mérida Travel organiza su viaje y usted solo tiene que disfrutarlo. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranela. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelag. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Combustibles Trivi, con toda la fuerza de Petrobras. Cumplimos 20 años y le brindamos cada día más y mejores servicios. Los esperamos con nuestra acostumbrada calidad en combustibles líquidos, el GNC más rendidor, engrase, lavado a vapor, automercado y café.
cargue combustibles Trivi y ponga primera. Avenida Mitre y 5, Berazategui. Teléfono 4256-2941. La doctora Sonia Martorano y el doctor Natalio Cantor, ambos, ella la presidente del Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción de Santa Fe y él el secretario de ese colegio médico. Doctora, ¿cuál es la situación del sistema de salud en Santa Fe? El sistema de salud en Santa Fe forma parte, ¿no es cierto?, del sistema de salud que tenemos en toda la nación. Un sistema que está fragmentado, pero que está trabajando fuertemente en una integración de lo público y lo privado en estos momentos. ¿Y esa integración se traduce en mejoras en la atención o en más esfuerzo para los médicos? Se traduce en mejoras. Es esfuerzo, te diría, mucho para los directivos, para los dirigentes. Nosotros trabajamos fuertemente en algo que llamamos la mesa interinstitucional, que formamos parte del Colegio Médicos de la Segunda Circunscripción, Colegio Biomédico de la Primera. Está la Federación Médica de la Provincia de Santa Fe, Secretaría de Salud Pública, Ministerio, Municipalidad, estamos todos los integrantes que tienen algo que ver con lo que tenga que ser salud, las universidades, la del Rosario y la del Litoral. Todos juntos trabajamos para saber qué recurso humano, para qué necesidad, qué perfil médico, así que es un gran esfuerzo, pero estamos tratando de planificar la salud de la provincia de Santa Fe en concordancia con la salud nacional. Así que... ¿Sabe que lo que me está contando es distinto a todo lo que venimos viviendo? ¿Ustedes también lo viven así? Nosotros lo vimos así, más nos sorprende porque, bueno, el Ministerio de Salud de la Nación lo sabe y a veces hemos tenido reuniones y le llama mucho la atención este trabajo que estamos haciendo, donde dejamos de lado, mira lo que te comento, dejamos de lado todo lo que tenga que ver con partidismos políticos. Imaginarás que hay universidad, provincia, municipalidades, y entonces tocamos directamente lo que tiene que ver con el hacer médico, con el ser médico y con los requerimientos de salud de nuestra provincia. Sin partidismos, entonces es difícil. Es difícil, doctor Cantor, eso, ¿no? Es difícil, es un desafío. No imposible. No es imposible. Realmente, si todos tuviéramos la voluntad, se puede lograr. Hace rato, ¿hace cuánto que venimos con el tema de las leyes? La ley Neri, ahí ya se definió, digamos, un sistema de salud nacional, un sistema de obras sociales nacional. Pasaron los distintos... partidos políticos, presidentes de distintos partidos políticos, vino después la Ley Federal de Salud con Ginés, González García, trabajamos, estudiamos intensamente, hasta tal punto que enviamos a través de una revista, la revista de la Confederación Médica, un análisis de cada uno de los puntos esos para ver si con el aporte de todos podríamos lograr lo que nosotros todo el mundo pretendemos y se declama que es el sistema único de salud para la gente. Que lo lindo que tiene lo que ustedes dos me están diciendo es que acá parece que hubiera un renunciamiento de los sectores políticos a enarbolar sus banderas, un renunciamiento de las instituciones médicas a obtener cierta primacía sobre las demás. Es decir, todo ese tipo de cosas están mostrando una vocación realmente de servir a la comunidad. ¿Esto es así, doctora? Esto es así. Por eso lo que te dije, que se había dejado todo lo que fuera banderismos políticos, y es un trabajo de servicio, porque, digamos, ninguno está tratando de prevalecer sobre otros. El trabajo, casi diría que los dos colegios, perdón, el Colegio de Santa Fe es uno solo, pero tenemos dos circunscripciones, la segunda, que es todo el sur, con sede en Rosario, y la primera, que es Santa Fe, la parte norte. Nosotros, los dos colegios, trabajamos conjuntamente, muy fuertemente juntos, y somos los que estamos constantemente, es así, Natalio, haciendo esta comunicación con lo que es Ministerio, Universidades, Secretarías de Salud Pública Municipales. Por supuesto que es un trabajo arduo, porque es que todos tratemos de hablar el mismo idioma, y en eso estamos. Bueno, ahora yo le pregunto a él, ¿y los sueldos, y el equipamiento, y los insumos, y el personal, está todo bien? No está bien, pero bueno, ahí está el tema. Nosotros pensamos que el eje del sistema de salud es el recurso humano, y por ahí pasa la cosa. Nosotros queremos que al paciente que tenga un problema, que se le dé todo, la terapia intensiva de la mejor complejidad, la mejor aparatología, el mejor medicamento. Pero creo que hay que ser eficientes en los recursos que se tienen, y si no, creo que volvemos al tema de siempre. Creemos que la educación y la salud
es una función indelegable del Estado, sí, y por eso nosotros todos tenemos que propender a que se logre ese objetivo que tanto se escribe en todos lados, pero que en los hechos falta construirlo. Y nosotros estamos totalmente decididos a que, por lo menos en Santa Fe, demos el ejemplo. Bien. Y la última para usted, doctora. ¿Y la seguridad en cuanto a los médicos y a la comunidad médica? Sí, la comunidad médica está inmersa en lo que es la comunidad social. O sea, la violencia en estos momentos está instalada en la sociedad y está instalada, por supuesto, en el ámbito médico. Es para nosotros uno de nuestros ejes de gestión. Lamentable que sea un eje de gestión, lamentable, pero es un eje de gestión. Lo estamos trabajando con el Ministerio de Justicia. Terminamos de hacer en diciembre un taller donde formamos médicos de cada uno de los lugares públicos para que fueran referentes y tuvieran herramientas de cómo afrontar estos diferentes hechos de violencia. Tenemos también un sistema de donde cuando hay un hecho de violencia en cualquier lugar de la provincia se hace inmediatamente aviso a los colegios, intercedemos, ayudamos, acompañamos a ese médico, pero sí es un tema tremendo que estamos pasando, como todo el país. Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy de Enfoque Médico, pero yo no me quería ir sin preguntarle al doctor Jorge Rosell, que fue uno de los que participó activamente de este encuentro de Confemeco, ¿cuál fue su visión sobre las opiniones que vertieron los representantes de las distintas provincias, doctor Rosell? Sí, realmente es muy interesante la reunión que se haya realizado en nuestro distrito. Importante escuchar las opiniones de los dirigentes que vienen del interior. Evidentemente hay un tema central que les preocupa a ellos y que hace rato que nos preocupa a nosotros, que es el tema de inseguridad. Creo que ha sido un tema también en la orden del día. Evidentemente, esta agresión hacia los profesionales no solamente se da en nuestro conurbano, en nuestra provincia, sino también se está extendiendo en el resto de las provincias. El resto tratamos de homogeneizar todos los pensamientos. Es interesante las diferencias en los aspectos salariales, en eso se ha conversado, las diferencias que hay entre fundamentalmente las condiciones de trabajo, pero más que interesante esta reunión. Así que creo que habrá conversado Carlos con más de uno de los dirigentes del interior y ellos habrán presentado muchísimo de lo que son sus problemáticas, que cada vez se acerca más a la problemática de la gran urbe. Doctor Lograsso, con usted vamos a cerrar esta edición de hoy de Enfoque Médico, y precisamente una de las cosas que yo hablé fuera de cámara con los representantes de las distintas provincias es la satisfacción de ellos de ver que usted sigue representándolos en lo que hace a los reclamos. Ellos dicen, menos mal que Lograsso no baja las banderas. ¿Qué significancia tiene para usted esto? Mire, para nosotros, no se olvide que nosotros somos un colegio de hecho y una función gremial también de hecho. No de derecho, pero de hecho. Es decir, a partir de nosotros hemos instalado lo que significa la palabra gremialismo o sindicalización. Yo dije en la reunión de arriba, cuando se planteaban las diferentes dificultades que tienen los médicos en el campo laboral, que la única solución que tenemos nosotros es tener un sindicato médico fuerte donde se discuten derechos y obligaciones. Algunos colegas hablaban de la cantidad de colombianos que se están matriculando en la República Argentina, y yo les recordaba de que el Mercosur, que todavía no ingresaron los profesionales universitarios, en el año 2015 se termina la barrera, por lo tanto no solo lo que vienen, sino lo que van a traer, porque va a ser un mercado libre donde todos los profesionales universitarios de UNASUR o del conurbano o del Mercosur van a tener libre tránsito, y el problema que se plantea es qué va a pasar con la mano de obra argentina. Eso es un tema delicado. Yo creo que es el tema. Si nosotros tenemos una fuerte agremiación donde se discuten los derechos y obligaciones, independientemente de la nacionalidad o del empleador, creo que va a poner un poco de límite. Ahora, si seguimos como estamos ahora, donde la libre oferta, donde cada uno ofrece lo que puede y después termina no pagándolo, engañando a todo el mundo, yo creo que va a ser todo un problema. Bueno, esto merecería que habláramos en algún programa largo y tendido, porque evidentemente, yo no sé, usted corrígeme si estoy equivocado, después viene la moda de que el que viene de afuera toca la campanilla y cura mágicamente y demás, y eso puede generar una serie de problemas en Argentina, ¿no? Mire, más que mora, nuestro temor es la capacitación del profesional que viene. Hay convenios internacionales, y por lo tanto nosotros no podemos reconocerlo, donde la formación del médico deja muchísimo que desear. Si nosotros tenemos crítica para nuestras universidades, no quiero comentarle el concepto que tenemos de la capacitación y formación del resto. Hay algunos que son, parece que fueron como una academia, donde prácticamente no tiene ninguna capacitación. Comparado, un profesional
argentino que egrese a otra facultad con resto, estamos año luz. Ahora, fíjense ustedes quiénes van a ser la gente que va a atender a los ciudadanos argentinos. Bueno, un tema que queda picando. Les agradezco mucho, doctor Rosell, doctor Lograsso, y por supuesto usted también, que nos acompañe. La semana que viene vamos a tener otro programa y posiblemente analicemos algo de esto. Esto ha sido Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Quienes habla, Carlos Siniscalchi, les agradece que nos hayan acompañado y los espera la semana próxima. Hasta entonces.